Y ahora tenemos una interesante exposición de Carolina Barco. Les voy a contar que Carolina es urbanista, consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, donde actualmente se desempeña en la nueva División de Vivienda y Desarrollo Urbano. Anteriormente fue coordinadora de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID. Ha sido directora de Planeación Distrital de Bogotá y entre los años 2002 y el 2006, Carolina fue ministra de Relaciones Exteriores de Colombia y entre el 2006 y el 2010, embajadora de Colombia en Estados Unidos. Un placer, Carolina, contar con tu participación el día de hoy. No, hey, por favor. Carolina nos va a hablar de un tema que yo encuentro que es precioso, que es fomentar la participación cívica en los procesos de toma de decisión de estas ciudades que nosotros queremos construir. Tú tienes una experiencia bastante grande en América Latina. ¿Nos puedes contar un poco cómo hacer que la gente participe más en estas decisiones urbanas y qué proyectos y qué iniciativas o diseños en América Latina tú has visto que han sido exitosos? Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Y si se sorprenden que de ministra de Relaciones Exteriores estoy acá, es porque lo que estudié fue urbanismo. Mi papá fue alcalde de Bogotá, eso me inspiró cuando yo estaba en el colegio, entonces he vuelto a mis raíces. Así que la real Carolina Barco es la que les acompaña hoy. Me encuentro ahora en el BID, donde nos hemos preguntado cómo lograr una mayor sostenibilidad de las ciudades y en el entendido que las ciudades juegan un papel muy importante en cuanto a los temas, la gran preocupación que tenemos con respecto al cambio climático. Y es en nuestras ciudades donde estamos encontrando que hay una gran responsabilidad en cuanto a las emisiones y, por el otro lado, tenemos una gran responsabilidad con nuestras poblaciones con respecto a las vulnerabilidades. Entonces, tenemos que entender que la ciudad es un espacio dinámico y de transformación, que tenemos que estar atentos a ver cómo va cambiando y que la gestión de la ciudad no es solo la gestión del alcalde y de su gobierno o del gobierno nacional, según el nivel de centralización, sino que es un tema que nos atañe a todos. Sin embargo, en Latinoamérica encontramos un muy bajo nivel de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque el ciudadano carece de información acerca de su ciudad. Muchas veces las mismas administraciones no han recogido la información y también carecen de esa información. Entonces no hay ni transparencia ni claridad. Por el otro lado, muchas veces se genera una relación de desconfianza entre los ciudadanos y las administraciones por lo que no hay esta transparencia, no hay esta información, no hay este conocimiento. Y eso lleva a que tampoco se dan ni se generan espacios de debate y de construcción de participación de la ciudadanía. Eso lleva a que en un estudio que hicimos en el BID acerca de la percepción de los ciudadanos con respecto a sus ciudades, encontramos que la mayoría de los ciudadanos, casi tres cuartas partes, consideraban que en sus ciudades no había transparencia y tampoco había espacios de participación. Lo cual llevó al BID en el año 2010 a preguntarse cómo definir una ciudad sostenible y decidió que empezaría con las ciudades intermedias. ¿Por qué? Porque las ciudades intermedias en Latinoamérica son las que están creciendo a un mayor ritmo que las ciudades mayores. Esto no es en términos absolutos, sino en términos relativos. Entonces, estas son las ciudades que presentan un crecimiento un 5, un 10, un 3, un 4, que ya ese ya no es la tasa que están presentando nuestras ciudades ya más maduras. Entonces, quiere decir que vamos a construir gran parte de la ciudad hacia futuro. Por lo cual era de interés del BID de llegarle a estas ciudades en este momento para que cuando pensaran en su crecimiento, lo pensaran de una manera donde la inclusividad, donde la sostenibilidad fueran parte de las decisiones que estaban tomando a futuro. Entonces se llega a esta decisión donde se habla de la sostenibilidad en términos urbanos, en términos de medio ambiente y en términos de gobernanza y de fiscalidad.
lo cual lleva a pensar y cómo se construye la sostenibilidad. Esa no es una decisión de un gobierno, no es de un proyecto de 4 años, es un tema de largo plazo en el cual se ve que la ciudadanía juega un papel muy importante. Entonces, al definir la metodología para poder apoyar y ayudarle a las ciudades intermedias a definir un plan de acción, el BID adoptó una metodología de encuestas, de dos tipos de encuestas. Era una metodología basada en una evaluación rápida. Se entiende que los alcaldes tienen 4 años, tienen que tomar decisiones rápidas, y lo que se buscaba era tener 150 indicadores en los cuales se miraban estos datos en la ciudad con relación a otras ciudades de la región para ver si la ciudad estaba mejor o peor, ya fuera en cuanto al manejo de agua, a la prestación de servicio eléctrico, los colegios. Y muy rápidamente la ciudad podía ubicarse y saber dónde estaba, cuáles eran esas áreas prioritarias donde debía actuar. Y esta información se fue construyendo, primero haciendo un diagnóstico, hablando con la ciudadanía cuando llegábamos. Después se recogieron estos datos y luego con expertos se llevaba un plan de acción. Pero en todo el proceso van a ver que incluimos a la ciudadanía porque nos parecía que los únicos que le pueden dar continuidad a un plan son unos ciudadanos informados que entiendan cuáles son las acciones que se están tomando y puedan votar a favor de sus alcaldes y de las personas que los representan en sus comunas para seguir adelante. Entonces consideramos que si no íbamos creando un grupo de ciudadanos, un sistema de monitoreo ciudadano, íbamos a perder esa sostenibilidad y no se le podía hacer seguimiento al plan de acción. Consideramos que fortalecer el monitoreo permitía fortalecer la cultura de rendición de cuentas, fomentaba la transparencia, llevaba a una mayor respuesta de las autoridades y al mismo tiempo involucraba a los ciudadanos. Miramos entonces qué experiencias existían en Latinoamérica y hay varias, pero una nos llamó la atención especialmente que se llama los Cómo Vamos de la Fundación Corona en Colombia, que lleva una experiencia ya desde el año 98. Y fue una propuesta que surge del sector privado. El sector privado con la universidad, entonces en este caso fue la Fundación Corona, con la Universidad Javeriana, con el periódico El Tiempo, crean un grupo para poderle hacer seguimiento a lo que eran los indicadores de calidad y la percepción ciudadana, en el entendido que si había buena información para discutir lo que estaba pasando en la ciudad, esta información se producía todos los años, se presentaba en la misma fecha, se lograba tener una continuidad, ver cómo iba evolucionando la ciudad y no se tergiversaba por cambios de fechas o de información. Entonces, lo que se buscó fue generar información que fuera continua y ya tenemos ciudades como Bogotá que cuentan con información de más de 20 años. Lo que es interesante es que en este momento la Fundación Corona ya tiene este mismo programa en más de 17 ciudades, entonces no solo información de Bogotá, sino de 17 ciudades anuales comparables en cuanto a su calidad de vida y la percepción ciudadana. Y alcaldes, como el anterior que tuvimos, Gustavo Petro, que no quería participar, entendió que si no iba a esas presentaciones de esta información, la ciudadanía se lo iba a cobrar porque ya se ha vuelto parte del debate. Entonces, él entendió que debía asistir a estas reuniones para poder explicar los resultados, pero sobre la base que ha sido muy importante de estos programas ciudadanos, es que están basados en el respeto de los ciudadanos y el respeto por las autoridades. La información que se recoge es información que las autoridades producen, los expertos universitarios pueden mirarla y evaluarla, pero en todo caso no es recoger información que sea una sorpresa, es la información que esté validada
Y antes de hacer la presentación, el día o una semana antes, se va y se le cuenta al alcalde cuáles son los resultados. Si llegara a ver una información que es incorrecta, se ajusta. Pero si no, el alcalde ya sabe qué es lo que va a ver para que la presentación sea justa y sea clara. Y eso ha sido muy importante, ese respeto mutuo, porque esto no es una manera de estar enjuiciando alcaldes. Es una manera de estar informando a la población y es una manera de generar un diálogo respetuoso. ¿Cómo es la estructura que se propone? Entonces, se trabaja con los datos de la administración, concertados con la administración, para que sean datos que ellos producen de todas maneras, no se está pidiendo algo nuevo. Se hace un mapeo en cada ciudad de las instituciones para que haya una universidad que pueda prestar el apoyo técnico, para que haya un medio de comunicación que pueda ayudar en la difusión y para que haya sectores privados que puedan apoyar con recursos para poder hacer estas encuestas y estos análisis de los indicadores anualmente, porque el valor está en esta continuación. Se crean estas alianzas. Lo que se requiere para manejar un sistema de estos son dos personas. Es algo que puede ser muy liviano y teniendo la base de indicadores que se va a repetir, los costos de repetirlo anualmente van bajando, y si hay una universidad se puede hacer de una manera que no es costosa, y la periodicidad entonces permite ver cómo va avanzando la ciudad y ya genera un mayor conocimiento. La socialización y difusión a través de los medios se vuelve fundamental. El BID entonces, con esta metodología, aplicando el esquema de los cómo vamos, le entrega a cada ciudad donde trabaja un primer informe de calidad, donde están los indicadores, se explica justamente cuál es la fuente de esa información para que los siguientes informes sean fáciles de elaborar. Entrega un informe de percepción, porque todos los años se hace una encuesta de percepción con las mismas preguntas, y este esquema permite hacerle entonces un seguimiento al plan de acción que se ha entregado para ver cómo se va avanzando con los proyectos prioritarios. ¿Cuál es la conclusión a la cual hemos llegado? Que estos esquemas de monitoreo ciudadano son complejos de armar. Y si el BRID ha llegado a 60 ciudades con esta propuesta de ciudades emergentes y sostenibles, donde ha aplicado la metodología, tenemos programas de monitoreo ciudadano solo en 30. Les voy a ser muy honestos, en muchos países no hay una cultura ciudadana, pero hemos encontrado que donde logramos interesar al sector privado, universitario y los medios, donde las administraciones municipales están dispuestas a entrar a este diálogo franco, porque existe muchísima prevención y hay que bajarla y mostrar cómo se puede tener un diálogo respetuoso y claro y transparente. Estamos encontrando que va avanzando muchísimo estas propuestas y se están aplicando entonces ya a esquemas de participación, tanto de presupuestación o en la definición de proyectos, y ha sido supremamente valioso para las ciudades. Y hoy en día estamos buscando generar redes en los países donde ya tienen varias ciudades que están trabajando, como es el caso en Perú, en Colombia, en Brasil, y aquí estamos, vamos a ver si podemos empezar en Chile, y una red para intercambio entre las distintas redes para que se puedan ayudar para avanzar. Ok, muchas gracias, Carolina, por tu exposición.